We'll be right back.
Julio. Julio. Julio, despiértate. Dale, despiértate. Es que nos quedamos redormidos. ¿Cómo que nos quedamos? Pero pará, ¿por qué nos quedamos dormidos? ¿Qué hora es? Es tarde. Mejor es que te vayas para tu casa. Pará, ¿qué? ¿Qué? ¿Te arrepentiste? ¿Es eso? No, es que me pone nerviosa que te quedes toda la noche. ¿Tú no me dijiste que tu marido vuelve recién el sábado, eh? Sí, pero igual me pone nerviosa, es que no sé. Mira, no estoy acostumbrada. Ya te dije que desde que estoy con Rafael, esta es la primera vez que me pasa... Bueno, y para colmo aquí en casa. ¿Cómo para colmo? ¿Dónde puedes decir para colmo? Meses esperándote que llegues a la cancha, ahí viéndote llegar con la pollerita bronceada, con esa sonrisa que tenés. Y una vez que se me da a mí, me decís así, por favor. Para mí es nuevo esto de despertarme así, en la cama, abrazaditos. No sé, como si nos conociéramos desde siempre, ¿sabes? ¿Y vos qué me decís? Y para colmo. Bueno, está bien. Discúlpame. Tienes razón. Pero es que fue así, todo como que de repente. Imagínate lo bloqueada que estaba, que no me di cuenta que me mirabas así hasta la otra tarde. Bueno, para mí no fue fácil tampoco, ¿viste? Qué sé yo, es difícil abusarse de una alumnita, ¿no? ¿Qué te reí? ¿Me vas a decir que soy la primera? Obvio que soy la primera. Obvio. No, de verdad, yo tengo una máxima. Nunca te metas con una clienta. Hasta que llegaste vos y, bueno, se cubrió todo. ¿Sabes una cosita? En la heladera hay una botella de champán. Y la dormidita me dio un poquito de sed. Así que, ¿qué te parece si la descorchamos y seguimos la fiestita? Así rompemos el hielo, digo. No. Esa botella es de Rafael. A él le gusta tener champán francés bien frío en la heladera cuando llega de viaje. Dice que le sirve para amortiguar el aterrizaje de clase ejecutiva a la cruel realidad. Ah, o sea, vos. ¿Y todavía dudás de tomarte la botella de champán? Mi amor, por favor. Mañana te traigo una igual. En la vida las cosas lindas no se repiten dos veces. Bueno, acá está el champán. Un poquito de luz. Unos mimitos. Y... ¿qué falta? Las copas. Ah. Las copas. En el aparador. Ahí. ¿En ese que está ahí? Okay. ¿Tú no estuviste buscando? ¿Acá? No. ¿No? No. ¿Lo cierra? Sí, cómo no. A ver. ¿Qué tenemos acá? Ah, bueno. Pero mirá qué copas, che. Qué buenas copas. Pero estas copas deben salir una fortuna, pero de verdad, ¿eh? Glorias pasadas. Toda esa platería que está ahí es una fortuna. Y se nota, te digo, ¿eh? Sí. Viéndolas así. Bueno, ahora tenemos que hacer un brindis. Esto es para vos y esto es para mí. A ver, ¿por qué podemos brindar? Por el futuro. Por el futuro. Chin, chin y a los ojos. ¿Cuánto hace que están casados ustedes? Casi 6 años. ¿Y nunca pensaron en tener hijos? Rafael lo vive postergando. ¿Y llevarte de viaje? Tampoco. Mira, lo que pasa es que yo con Rafael me siento así como que un adorno. Mm. Si le sirve, me lleva. Si no, no. ¿Sabes una cosa? Yo te llevaría hasta el fin del mundo si me lo pidieras. Ven acá. Que me lleves así, de nuevo a la cama. Me basta y me sobra. Uy, qué rápido que aprendió mi alumnita, por favor. Agarra la botella. Vamos ya, rápido, vamos. Ven. Ahí voy. Ah.
Ana. Anita, mi amor, soy yo, abrime.